tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG. Desde la sala de redacción de la Prensa de África, les presento las noticias más destacadas de este viernes. Bienvenidos. Este viernes 20 de agosto, dos periodistas sufrieron agresiones por parte de un miembro de la Policía Nacional Civil. Los periodistas realizaban una cobertura de un cadáver encontrado en la quebrada El Arenal cuando fueron atacados por un agente de la PNC e investigadores de la misma institución. El presidente de la Asociación de Periodistas Salvadoreños, César Castro, detalló que los agredidos sufrieron daños materiales y fueron retenidos por varias horas en las instalaciones del mercado San Miguelito. La autoridad debería ser permitir el trabajo como así. Antes, como ha sido siempre, el trabajo de los periodistas, independientemente del medio que sean, puedan hacerlo con libertad. Lo que vemos acá es son dos cosas: uno, que no se están prestando para eso, que están limitando el trabajo, y dos, que no reconocen su trabajo. Organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad LGTBI presentaron a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley actualizada sobre identidad de género. El objetivo principal es que las personas trans puedan tener un nombre con el cual se identifiquen, apegados a su dignidad como seres humanos, y la actualización únicamente se basa en los conceptos y en las definiciones que establece la ley para que pueda ser conocido en todo el cuerpo normativo. Estos conceptos y definiciones están plenamente adaptados a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley ya había sido presentada en 2018, pero fue declarada obsoleta, por lo que esperan que con las modificaciones sea aprobada y beneficie a unas 2.000 mujeres trans salvadoreñas. La audiencia preliminar en contra de Walter Araujo, acusado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la abogada Berta María de León, fue suspendida. Esto ocurrió debido a que el abogado de Araujo presentó un escrito en el que solicitó una ampliación de peritaje, según detalló la jueza del Juzgado Especializado de Instrucción, para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador. Un abogado como el que él tiene es totalmente consciente de que una ampliación de un peritaje fuera del plazo de instrucción ya no es procedente, ¿verdad? No obstante, hacen este tipo de solicitudes con la finalidad de cansar, de gastar. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó sobre la situación de los 5 exfuncionarios del FMLN que están en prisión por estar vinculados en posibles actos de corrupción. En el informe se detalla que Violeta Mengíbar, Erlinda Handal y Carlos Cáceres tienen un deterioro en su estado de salud debido a sus enfermedades crónicas. De acuerdo al informe, esto es debido a que el lugar donde se encuentran desde el pasado 28 de julio no cuenta con las condiciones adecuadas y podría agravar sus padecimientos. Gracias por informarse en una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información como siempre. Hasta entonces.